A Orlando, ¿A porque hay una entrevista muy interesante sobre seguros de vida y muerte. Así que adelante, Orlando. Buenos días, Tampa, y bienvenidos aquí a nuestra casita en Orlando. Mucha energía positiva para ustedes allá, que tengan un día maravilloso. Aquí estamos en casita, muy bien acompañados en el día de hoy. Nos acompaña el señor Matías Aznar. Gracias, Bienvenidos. Por Gracias. Aquí vamos a estar conversando sobre una información muy importante para todos, sobre los seguros. Correcto de propiedad y auto. Correcto. ¿Cómo lo han tratado hasta el día de hoy aquí en la casita? Muy bien, excelente, excelente. ¿Cuál es el tiempo recomendado para buscar nuestras cotizaciones al momento de comprar una casa o un vehículo? ¿Con cuánto tiempo antes deberíamos buscar las cotizaciones? Es importante hacerlo desde el principio de la transacción. En el momento que estás comprando una casa, cuando te aprueban tu contrato, es importante empezar con el proceso de seguro inmediatamente, no dejarlo para el final. Esto le da a la gente y al dueño de la casa la oportunidad de hacer todo el proceso completo en vez de esperar al final y hacerlo de último momento, para no tener sorpresas. En el tema de carros, compañías de seguro te ofrecen descuentos significantes siempre y cuando tú cotices 7, 14 o 21 días de anticipación. No comprar, sino cotizar. Esa o, es la parte importante. O sea que si buscamos cotizaciones con tiempo bastante tiempo antes Correcto. tenemos la oportunidad de, de encontrar mejores cubiertas grandes descuentos. y grandes descuentos. Correcto. Mira qué bien sí. es algo que nosotros verdad des, des, desconocemos. Desconocen. Qué bien qué bien. Entonces en cuanto a las inspecciones, Correcto. cuán importantes son las inspecciones antes de comprar la propiedad o el vehículo. Las inspecciones en el tema de las casas es muy importante. Es algo que todo comprador tiene y debe obtener especialmente con construcciones usadas. Construcciones nuevas no son tan tan importantes porque son nuevas y tienen garantías. Pero en las casas que sí tienen su antigüedad, las inspecciones son los que te dicen la condición de la propiedad y basado en las condiciones que tú sabes si se puede asegurar, si no se puede asegurar o qué pasos tienes que hacer para corregir estas cosas para poder ser aseguradas. O sea que entonces cabe la posibilidad de que compremos una propiedad o un vehículo y que no le hagamos la inspección correcto. primero y que luego esa propiedad no pueda ser inspeccionada. Correcto, correcto. Y el vehículo, en el caso de que el vehículo no pueda ser eh, asegurado, entonces no, 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 no puede transitar. Exactamente. Y es, oh, wow, entonces estaríamos perdiendo el dinero de la inversión. Correcto. Es uno de esos pasos que uno no debe evitar, sino debe hacerlo para tener más información. Mientras más información tienes tú en la casa que te vas a comprar, y saber en qué condiciones estás, entonces puedes decidir mejor y puedes negociar mejor también. Qué interesante, fíjate, y eso es algo que nosotros como consumidores desconocemos. Correcto. Matías, gracias, gracias por esa información. Las pólizas de seguro de auto uh -huh. y propiedad, ¿son vi ¿la vigencia es la de las propiedades por un año? Por un año. Todo lo que es propiedad, casa, eh, townhouse, apartamentos, se escribe por un año. Pólizas de carro usualmente son cada seis meses. Ciertas compañías ofrecen anuales, pero son la verdad que son pocas. Entonces, en el momento que vaya a terminar la póliza de su vencimiento, ¿es recomendable eh, cambiar de compañía? Es recomendable cotizar, no necesariamente cambiar. Me explico: muchas de las compañías te dan descuentos por la antigüedad que tú llevas con ellos. So, si tú llevas 2, 3, 4, 5, 10 años, tus costos empiezan a bajar. Segundo, el cambiar de compañía les enseñas a la compañía de seguro que estás buscando otras oportunidades que a lo mejor ellos te pueden dar con mejor beneficio. Uh -huh. so, siempre trata de comparar para comparar costos, pero no necesariamente cambiar de compañías. Cambiar de compañía. Entonces, otra cosita importante que es bueno que todos eh, eh, sepamos, ¿cuál es la diferencia entre mantenimiento y los daños cubiertos por el seguro? Esa es una muy buena pregunta y es claro tener... La diferencia entre los dos. Mantenimiento es todo lo que uno como dueño de propiedad debe asumir. Cuando se te daña el aire acondicionado, cuando tienes una puerta que no te abre, cuando se te rompe una ventana. Todas esas son cosas que uno como dueño tiene que asumir. Lo que te cubre el seguro siempre es causado por algo. So, si cayó un rayo y te dañó algo, lo cubre el seguro. Esos si son daños. Claro. Si pasó un huracán y tienes problema con el techo, eso lo cubre. Pero obviamente lo que es el tema de mantenimiento no lo cubre. Bueno, y es claro saber que esas no son cosas con el seguro. Por ende, hacer un reclamo basado en mantenimiento no solamente es perder el tiempo, sino que queda en tu récord el reclamo, aunque no te lo hayan pagado. Y ahí entraría más bien, eh, sería un fraude el seguro. ¿Cómo podemos protegernos del, Mira, del fraude? Mira, el, el fraude es algo que se ve mucho en la Florida. Y existen muchas compañías que se aprovechan de la necesidad que uno tiene como humano. Y se aprovechan de las compañías de seguro y se aprovechan de uno. El fraude es algo que lamentablemente existe y queda en nuestro récord como individuo, no necesariamente en la persona que te hace el trabajo. O sea, que te queda, te marca. Te, te marca. marca ¿okay? Correcto. Bueno, gracias, Matías, gracias por, por esa invitación. información tan importante para todos, cosas que desconocíamos, ¿verdad? Y lo importante, amigos, de tener un agente en el momento de usted eh, obtener una póliza de seguro, porque el agente lo ayuda a proteger su inversión. Gracias y buen día. Gracias. Muchas bueno, gracias, Anirva. Muy es. interesante, de verdad que sí. Sobre todo lo de las inspecciones de, los, de las casas y los vehículos y. Eh, la, a la hora de hacer pólizas de seguros para la casa, aprendimos y buscar, ya cómo y, y, y buscar hacerlo. la mejor información, eh, Carlos amigos, hay que buscar la mejor información y por qué no tener un agente de seguros que siempre pues nos esté indicando y nos esté dando consejos porque nos perdemos, nosotros entramos muchas veces al internet y no encontramos eh, o encontramos lo que creemos que se ajusta pero definitivamente cuando tenemos un accidente ahí es que nos damos cuenta de que no sabíamos lo que estábamos marcando. Pero lo bueno es que tenemos ahora diferentes opciones, diferentes compañías de seguros que tú puedes comparar uh -huh. diferentes pólizas y siempre vas a encontrar una más barata que la tuya, eso te lo garantizamos. Siempre hay una que está mejor y tienes esa opción como es a cada seis meses, eh, puedes buscar otra sí. compañía y, y así, esta la competencia que existe en el mundo de las compañías de seguros automóviles. Y me parece que bueno, que tienen muchísimas opciones ustedes, ya saben, no se queden con unos ni se retraigan con uno solo.